¡Hey! ¿Qué tal, gente hermosa? Soy Ruby Games. Bienvenidos a un nuevo video de Undown. Bueno. Como siempre, comenzamos un poquito tranquilos, explicando un pelín lo que vamos a hacer. Que ya no es mucho, ya la gente puede estar un poco más tranquila cuando la persona que lo vea, ¿no? Si no lo ves, pues igual vas a estar tranquilo. O sea, ¿qué más da? Bueno, básicamente la idea es que vamos a ver unas cuantas cositas ya después de haber mejorado nuestra vivienda hasta el nivel 7. Vale, sí. Agregar cohabitante. No sabía que podía ser una vivienda compartida, pero ahora voy a hablarle a mi amigo a ver si quiere jugar. De todos modos, pues necesito ser nivel 45 para llegar al nivel 8. Ya tengo las prendas o bueno, los materiales necesarios para la mejora del la vivienda. Y pues hoy nada más vamos a hacer unos cuantos crafteos. Gestión de proyectos. Ok. Estas cosas. Forzar cerradura. Ah, vale. Voy a desbloquear. Queremos desbloquear todo, sí. Y cuesta un poco. Todo tranqui, de todos modos, igual íbamos a sacarlo esto. Ya tenemos más espacio para poder sembrar. Vamos a la tienda de suministros. Ostras, semillas de hongo. Unas 5 semillitas de hongo. Unas 5 semillitas de lechuga. Con eso ya debería estar, ¿no? ¿O no? 3, 5. Ah, la mierda. Bueno, no están. Pero a ver, sembraremos eso ahí. Y sembramos esto aquí. Y lo hidratamos. ¿Qué mata? Ah, y también puedo fertilizarlo, ¿no? Ahí estamos, fertilizamos. Ahora solamente es esperar que crezca. Perfecto, lo siguiente que vamos a hacer es un pequeño crafteo. Un pequeño o muchos crafteos, porque realmente necesitamos ahora ya nuestras armas. Uy, joder, de nivel 40. Madre mía, aleaciones de cobre. La SCAR ya sí me interesa bastante. La SCAR y fusil francotirador y otro. Ya puedo hacer estas cosas. El fusil francotirador parece ser que sí puedo craftearlo, así que lo quiero. Los francotiradores me interesan mucho. Pero quiero craftear arcos. Oh, no. Del terciado, aleación y cuero común. Y los metales raros. Es que esto es lo que más me va a costar. ¿Recomendado? ¿Dónde? Ah, vale, para comprar. Ah, mira, de pasada vamos a abrir nuestras cajitas. Pero vamos a ver cómo lo hacemos con los metales raros. Que vamos a tener que completar un evento. ¡Ey! ¡Qué buena! Ha estado muy buena. ¡Quiero un auto, por favor! ¡Un auto! ¡Oh, demonios! Tampoco está tan mal. ¡Quiero el sillón, por favor! ¡El sillón de donas! ¡Está muy bien! Eso no es nada despreciable. Pero bueno, vamos a ir con... ¿Qué quería hacer? Ay, ya se me ha ido. Ah, sí, el metal raro, joder. Tienda de platino, puntos de combate, tienda de oro. A ver, en la tienda de oro. Ay, demonios. Pero hay una pequeña probabilidad de tener uno o el otro. O el uno o el otro. Cuesta 500 la unidad. No sé qué hacer. A ver, tenemos 15. Cada uno necesita 2. Este necesita 2. Y el fusil necesita 2. Vamos a conseguir aleaciones. Consigamos 3 de estas. De la tabla solo puedo hacer una. ¿Qué necesita la tabla? Ay, ¿en dónde, animal? Panela de lino. Una. Cuero común,
¿Qué me falta? Tendones. Madera de enebro. Tabla de madera terciada. Oh, oh. Estamos en problemas. Estamos en problemas. Puedo fabricarme uno de estos. Pero si no me sale el que yo quiero, esto va a ser en vano. ¿Sabes qué vamos a hacer como primer paso? Vamos a deconstruir algo. Una máquina de construcción. Desmonta materiales poco comunes y raros para obtener materiales reciclados. Ah, ok. No, pero precisamente eso es lo que no quiero. No puedes deshacer mi... Pero no importa. Vamos a un evento. Ya que estamos, la cuestión es para poder craftear el... ¿Dónde está? No, era el... En metales raros. Obtener evento programado. ¿Alguno en particular? No. No, este no me da. Este no me da. Este no me da. Este muy posiblemente sí. Ok, este se puede hacer. Sí. Ciudad perdida. Detener aparejamiento. ¿Ir? ¿Qué? Equipo de 3 a 4 personas. A ver. Emparejamiento automático. Equipo nivel. Oh, demonios. La cuestión es que no tengo. Vale. Lo único que no me he fijado es que no tengo muchas balas para esto. Ya, de momento gastaré esta caja de municiones para obtener estas balas. Y ya será suerte poder sobrevivir. Porque va a ser muy jodido. Bueno. En lo que va encontrando y haciendo su cosa. Vamos a irnos a farmear. ¿Tenemos espacio? Sí. Comida, necesitamos comida. Sí, mata zombies y a tomar por su. ¡Atención! Gente. Hey. Gente. The city still holds a lot of valuable resources. They'll be a great relief to the camp. We need to bring more of them. Ahí está. Ya se mueve, ya se mueve. Pensé que no se iban a mover. Oh, demonios. No es necesario matar, chicos. ¿Qué están haciendo? Tranquilidad. Coño. ¡Ah! Me cago en... Chicos, fui atrapado. Oh no. No. Joder. Chicos. Ahí atrás de ustedes, chicos. ¡Ah! ¡Ostras! ¡Oh, avanza, coño! El mío ya no tiene casi vida. Oh, menos mal, tío, menos mal. Estoy casi muerto. Uf. ¡Qué susto! Bueno, pero pillé un suministro. Muy bien. Me alegro por ustedes, muchachos. Lo hicieron genial. Nuestro compañero ya va a volver. Eso, me alegro. Me alegro de que ahora tengamos esto. Pero voy a ponerme esto.
Oh, no. Tranquilo, amigo. Oh, no. Yo no me puedo dejar golpear porque yo soy débil. Ellos todavía son de niveles altos. Tiene que morir este primero. Bien. Bueno, se murió. Se murió. Sirve. De todos modos, es casi la misma misión, ¿no? Ciudad perdida. La misma misión que antes. Pero nos da recompensa. ¿Las recompensas qué nos hacen? Fabricar armas. Oh, demonio. Es increíble que mis armas no les hagan casi nada de daño. Mierda. Me estoy por morir. ¿Por qué siento que uno de nuestros compañeros ni siquiera está? Amigo, hay uno ahí atrás. Tranquilos, hermanos, tranquilos, yo los cuido, no se preocupen. ¿No necesito más? Tranquilos, yo defiendo esto. ¿Por qué no? Acá está. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué de repente ya no puedo hacer esto con la cosa? Ya, vayamos, vámonos. Ay, el que me da miedo es el grandote. Creo que esta misión nos da suficiente nivel como para alcanzar el 45 de golpe. Y así mejoramos también nuestra casa y ya la tenemos. Mi oreja, tío. Dios. El inútil. No puedo creerte, el inútil ha tenido que meter su bomba. Todo mal. Y mira que yo soy el manco, ¿eh? Mira, otro genio. Pues mi oreja está ahí apenas. Bueno, no sé cómo se arrastra. ¡Ostras! Hay que ayudarle con este. Hay que ayudarle con este tipo. Tiene que morir uno, sí o sí. Se puede morir el compañero. Perfecto. Aquí hay zombies que lo van a molestar. Eso. Muy bien, buenísimo. Esto es un equipo. Bueno. Epa, tengo que curarme. Demonios. Una curación no me viene nada mal. Realmente aquí sí gasto todos mis recursos. Uf. Recolección de munición. Muy bien. Bueno, chicos. Ahora sí. A matar. Ostras. Toda la barriga. Ni siquiera necesitamos apuntar. Toda la barriga. Y se menea. Ostras. Wow. Estoy seguro de que a mí me quita toda la vida por eso. Mierda. A ver, te lo dije. Oh, relájate, amigo. Tal vez necesito más. ¡Oh!
Tal vez necesito más cadencia. Será momento de probar este fusil. ¡Oh, au! Sobreviviré pensando en tu sonrisa. ¡Qué buena! ¡Ostras, no! ¿Quién es este? No. No, 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 no. No. Mierda, me tira. Aquí me tira, tío. Todo por esos zombies subnormales. Amigo. Amigo. No puedo correr, amigo. 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 Pero levántame. ¡Levántame, hijo de puta! Lo habéis dicho. En un segundo se sube a nivel 45. Eso es lo que le quita un poco de magia aquí al juego, pero... pero bueno, está... está bien para ir jugándolo de vez en cuando, ¿no? O sea, tampoco me quito demasiado. Puedes entrar, jugar un ratico, cumplir misiones. Ya no vas a subir de nivel porque ya no vas a poder. El servidor no te lo va a permitir. Pero, bueno, pues el... en resumen... en resumen, vas a... vas a distraerte, ¿no? Vas a estar farmeando, fabricar armas. El juego se vuelve ya un poco obsoleto llegando a un nivel alto. Así de manera tan fácil. No tener ya la posibilidad de hacer mucho, pero... no está tan mal de todos modos, ¿no? Así que... ¿sabes? Ya tengo que mejorar la vivienda. Ya hay que hacer una mejora de vivienda. Lo mejoramos, ¿qué vamos a hacer? Desbloqueamos cosas, sí, todo. Necesito nivel 55. Una misión más de esas y la tengo. Solo hay que fabricar esto. Y yo para fabricar eso... a ver, ¿conseguimos más metal raro? Un momento, ¿dónde están nuestros metales raros? Aquí están. Y nuestros metales raros, yo sé que estaban en algún lado, pero no sé en dónde. ¿No nos dieron metales raros? A ver. Claro, hay que abrir esto, pero no nos dan partículas, sí, pero... a ver, vale. Escama. Puta. No puedo creerte. La escama es lo único que nos han dado. Qué mala onda, tío. Ajá. Tendríamos que ir a comer. Como sea, tendremos que ir a comer. Solo por ir a comer, bueno, eso ya es bastante bueno. Ok, ahora es comer. ¿Qué me da? No, nada. Ah, ya entiendo. El paquete me... ni modo. O me ha dado aparte. ¿Lo ha cumplido entonces? Hora de la comida. Ajá. Efectos de la comida. O sea que ya no puedo comer. A ver, una pequeña pausa y verificamos. Esta misión de los fuegos artificiales me interesa. Hay algo que hacer aquí. ¿Lo ves? Es para cumplir algo. Obtener, ok, bien. Medalla de fuegos artificiales. Grave especial, todo accesorios. Oye, que vienes. Recíbelo tras enviar un regalo hoy. No, todavía. Intentaremos hacer la misión, ¿no? Supongo. A ver cómo es la misión de los fuegos artificiales. Ya que más o menos cualquier evento que se haga se va a aparecer.
Preparativos para los juegos especiales, sí. Como siempre. Algo con catering. Y ya voy a ir. Preparativos para puertas, juegos artificiales. Ahora, usa la cámara para tomar una foto de Catherine. Cámara, 5 horas. Eso, nos tomamos una foto con Catherine. Madre mía. Tampoco nos dan nada demasiado elaborado, ¿no? Para foto de Sherry. ¿Otra vez? Ah, con Sherry. Ay, ¿dónde poronga está Sherry? Sherry, por ahí no está. Aquí hay un tesoro. ¿Aquí atrás? No, es aquí adentro. O arriba. Tal vez arriba. Ahí está. No. I've marked a spot. Lo ve y muestra un tesoro. Pues contigo. No, no es contigo. Tiene que ser subiendo. ¡Ay, un tesoro! ¡Tesoro! ¡Ay, arriba! ¡Ah, aquí está! ¡Genial! Check what's in the box. With these parts, I'll be able to modify weapons soon. No nos da tanta cosa, pero tampoco. Interesante. Hay otro más. ¿Cómo es este? Oh, esto de aquí. No. Es esto. Genial. ¿Por dónde lo abro? Déjame abrirlo. Genial. Estuvo impresionante. Toma, Sherry. ¿Dónde chucha está Sherry? Ah, ahí estás. Ah, ya vas. Ah, está dentro. Pero, vale. ¿Tú eres Sherry? No, tú no eres Sherry. ¿Tú eres Sherry? Ah, tú eres Sherry. Ahí está, qué bonito. Madre mía. Con esos ojitos tan... Tú no, imbécil. A ver, ¿a quién más? Empieza a las. Tienda primaveral. Ah, con los puntos de primavera. Tengo... ¿Cuántos? 50. Paquete de aleación. ¿Y qué nos da esto? ¿Nada? Bueno, por último, yo creo que queda hacer lo de la base aeronáutica. Confirmar. Ajá. Yo estoy solo, obviamente. Me llamarán cuando esté todo ya. Necesito madera terciada y cuero común. Sí. Coño. Tabla de madera terciada. Madera de negro y cuero de cuernos de animal. ¿No era esto? ¿No era esto lo que yo quería? Es esto. Fresno y tendón animal. Fresno no me queda. Cuero común. Creo que era eso. Tendón de animal. Cuero animal pequeño, fibras de la pradera, semillas. No, tengo que ir a una extensa rutina de fagmeo. Así que lo vamos a ir dejando por acá. Porque hacer eso me va a tomar mucho tiempo. Pero mucho tiempo. Y no voy a estar pues simplemente rellenando el video con eso. Así que nos despedimos. Espero que lo hayan disfrutado. Todos estos pocos capítulos que se han podido grabar. Y pues nada. Agradecería como siempre un like.
suscríbanse. Ya traeremos otro tipo de jueguitos que, bueno, lo van a ser en lo personal los que me gusten. Y si les gusta a ustedes, pues también, perfecto. Espero que la pasen bien. Cuídense mucho. Y nos despedimos. Sin embargo, les doy un consejo. No se metan con cualquier persona. No provoquen a nadie sin pensarlo. Porque la ira más peligrosa se crea en el corazón de la persona más noble y paciente.